I'm Buenas noches a todos. Soy David Selberg, presidente de Hospice of Santa Barbara. El año pasado, nuestra serie Illuminate tuvo a 10,000 espectadores de 46 estados y más de 58 países. Esta noche tenemos a cientos de personas que vienen a vernos de todos los Estados Unidos y también en forma internacional. Agradezco de manera muy especial a Santa Barbara Foundation, a Robin Himovich, a la Fundación Natalie Orfalo, por su apoyo tan generoso, por su patrocinio de toda la serie de 2022 que se llama Illuminate. Ahora, un placer presentarles a todos ustedes a mi colega Charles Cowell de Hospice of Santa Barbara, que nos dará los asuntos prácticos. Gracias, David. Qué gusto estar aquí. Me da gusto presentar y escuchar a Kristen el día de hoy. Hospice en Santa Barbara ha creado la serie como un servicio gratuito por estos tiempos tan retadores para todos nosotros. Así que si consideran brindarnos su ayuda para poder seguir adelante en el futuro, hagan una donación, patrocinen nuestras series para que siga siendo gratuita en un futuro. Ahora contigo, David. Muchas gracias, Charles. Ahora es un honor para mí presentar a una ponente tan especial, Kristen Neff. Kristen Neff, en este momento, es una asociada psicóloga en la Universidad de Texas en Austin. Ella es la pionera en el campo de autocompasión y la investigación, y es la que ha creado el estudio empírico de hace 20 años sobre la autocompasión. Ella ha sido reconocida como una de las investigadoras más influyentes en psicología a nivel mundial. Ella es la autora de un libro muy exitoso que se llama La autocompasión. Su libro más reciente se llama Fear Self-Compassion, autocompasión feroz. ¿Cómo pueden las mujeres aprovechar la bondad para hablar, reclamar su poder y prosperar? Así que sin más, por el momento, les presento a Kristen Neff como oradora de nuestra serie Illuminate. Gracias, David. Gracias por invitarme. Es lindo y un honor estar aquí. Estoy tan impresionada con todos los otros oradores que han estado aquí. También estoy contenta de hablar con ustedes porque me parece y con gran compasión y con gran fuerza creo que la autocompasión es la fuerza y la resiliencia en este momento. ¿Saben qué? Si funciona, yo ya lo sé. Si ustedes ven la traducción de pasión, compasión, con es con pasión, sufrimiento. ¿Cómo hacemos con nuestro sufrimiento? ¿Cómo nos tratamos a nosotros mismos cuando estamos en una batalla? ¿Somos lindos, amables con nosotros? ¿Nos apoyamos a nosotros mismos? ¿Somos amables, amistosos? ¿O nos damos golpes de pecho y damos la ley del hielo? Mucha gente se da la ley del hielo a sí mismo, son duros consigo mismos, en vez de compasivos cuando están pasando por dificultades. Y esto solo pone sal a la llaga, porque si somos así, todo es peor. La autocompasión es muy simple. Lo único que hacemos es crear un círculo de autocompasión, apoyo, amabilidad, bondad alrededor de nosotros mismos y hace la gran diferencia para poder afrontar las cosas. Por experiencia personal se los digo que yo he estado investigando esto desde hace 20 años, pero yo descubrí la autocompasión primero como práctica personal. Mi último año en la universidad en Berkeley, California, hace como 25 años y fundamentalmente era yo un desastre. Me acababa de divorciar, un divorcio complicado, tenía muchas dudas, inseguridad. Además, tenía tanto estrés porque acababa de pasar 6 años pagando mis deudas por los estudios, sin garantía del trabajo, con los nervios de lo que va a suceder. Entonces, escuché que la meditación y la autoconciencia era bueno. Así que yo comencé eso
Y para mí me lo explicaron en una forma tradicional. Siempre hablaban de la importancia de autocompasión, que la compasión es hacia adentro, no solo hacia afuera. Y me sorprendió tanto cómo pude lidiar y afrontar todo lo que estaba pasando por hacer eso. En vez de decir, ya te divorciaste, eres un fracaso, todo está mal. No, yo empecé a abrir mi corazón a mí misma y decir, estás haciendo lo mejor que puedes, eres un ser humano. En vez de decir, ¿qué voy a hacer? Y voy a tener más deuda, nunca voy a tener trabajo, nada de eso. Yo, en forma autoconsciente, dije, vamos día con día, vamos a salir adelante. Y en el minuto que hice ese cambio, me hizo más resiliente y poder lidiar con el estrés. Yo sé que funciona por la experiencia que tuve la primera vez, pero también sé que funciona por los estudios. Les voy a mostrar unas diapositivas donde hablamos sobre la teoría y la investigación de la autocompasión. Y les voy a enseñar la práctica de la autocompasión para que ustedes experimenten de lo que estoy hablando de primera mano. En lo que se refiere a la autocompasión, es un poquito más de la amabilidad con uno mismo. Hay dos elementos más, son hacer conciencia y la humanidad común y corriente. Vamos a expandir. El primer paso es hacer conciencia. Hacer conciencia es la capacidad de estar consciente de lo que está pasando en el momento que está pasando. Lo que está sucediendo puede ser doloroso, tener cierta emoción física o emocional. Usualmente lo último que queremos es empezar a lidiar con la conciencia. Queremos evitar, pretender que ahí no está. Entonces, para darnos compasión a nosotros mismos, deben estar dispuestos a reconocer nuestro propio sufrimiento. Mi amigo decía, tengo dificultad. Ay, platícame. Ay, estoy muy ocupado contigo. Ahorita no puedo lidiar contigo. No, ojalá no lo hagamos a nuestros amigos, pero lo hacemos contra nosotros mismos. Lo que podemos hacer para practicar la autocompasión, estar conscientes que estamos pasando por una dificultad, reconocer los sentimientos difíciles, validarlos. Hacerlo de manera equilibrada. No ignorar, no evitar los sentimientos, pero no perdernos en los pensamientos negativos, echarnos un clavado en esto, no. Hay que tener la perspectiva para entrar dentro de nosotros mismos y decir, tienes dificultades, vamos a resolverlo. Ese es el primer paso. Y luego, cuando ya sabemos y validamos que la estamos pasando difícil, hay que ser lindos, amables, darnos calidez, comprensión, apoyarnos a nosotros mismos, ser nuestros propios amigos. Desafortunadamente, muchas personas no son cálidas ni amables consigo mismos, especialmente si se echan la culpa por sus luchas. Si cometieron un error, fracasaron en algo, es mucho más común darnos golpes de pecho y pensar que si nos flagelamos, la situación se va a controlar y es más seguro. Desafortunadamente, así no funciona. Cuando nos autoflagelamos o nos ignoramos, las cosas se ponen peor. Así que la autocompasión es ser cálidos y amables con nosotros mismos. Y quizá no sepan, pero la ciencia dice que la compasión se define no como emoción, sino como una motivación. En particular, es la motivación de aliviar el sufrimiento. Si hacemos un escaneo del cerebro de alguien que ejercita la compasión, parte del cerebro activa una acción motriz, es disponernos y prepararnos para poder lidiar con este sentimiento. Y también es muy importante, aunque la palabra autocompasión no se trata de nosotros mismos por separado, es todos nosotros, nuestra humanidad común. Cuando pasa la autocompasión, vemos la imperfección de cometer errores, algún fracaso, somos inadecuados de alguna manera, o el hecho que nos enfrentamos a esos retos en la vida, la enfermedad, el trauma, lo que suceda.
Ustedes remarcan todo esto como una experiencia común y reconocemos que todos somos imperfectos. Todos nos necesitamos. Y esto es algo que lógicamente sabemos que todos somos imperfectos, pero emocionalmente y con nuestro raciocinio vemos que, por ejemplo, cometemos un error y todo el mundo vive una vida feliz y normal. Soy yo el único que pasa por esta lucha. Es peor, porque no solo estamos lidiando con nosotros mismos, pero nos sentimos solitos. La autocompasión nos recuerda que no es nada anormal sufrir. Eso define ser un ser humano, esa lucha. Habiendo dicho esto, no les quiero decir que todo el sufrimiento es lo mismo y que la gente toda sufre la misma cantidad. Hay personas que sí sufren más que otros, pero el hecho de que todos suframos nos conecta con otros y significa que todos los seres humanos valen la compasión, valen la pena tenerles compasión. No hay que ganársela. Esto es inherente. Otro punto sobre esto es lo que nos diferencia la autocompasión de la autolástima. La lástima propia es pobrecita de mí y a uno no le gusta que los otros le estén pobreciando. La autocompasión es, pues a mí me ha pasado eso. O sea que la autocompasión es conectarnos con nosotros mismos y con los demás. Hay dos formas de autocompasión que quiero mencionarles a ustedes. Hay una que es tierna, la parte que nos nutre en la autocompasión. De alguna manera, la autocompasión es como un papá o mamá compasivos. Aceptamos como somos, aceptamos que hay cosas dolorosas en este momento. Nos autocuidamos, nos reconfortamos y permitirnos sanar. Vean ese bebito. Hace 5 minutos el bebito estaba gritando como loco, pero le tenemos compasión a este chiquito y calmamos a este niño. Le decimos al niño, estás bien, y el niño comienza a calmarse. Es en parte lo que estamos haciendo con nosotros mismos. Aceptar el hecho que somos imperfectos, que estamos luchando, que con paciencia, cuidado, gentileza, eventualmente nos calmamos y sanamos. Es importante reconocer que la autocompasión no siempre es tierna y calmada. Si el momento de sufrimiento es que estamos en el segundo piso de un edificio que se está incendiando, no nos vamos a sentar y aceptar nuestro dolor. No, hay que hacer algo valiente, salir, a lo mejor brincar por la ventana para salvarnos. Esa es la autocompasión feroz. Es una acción poderosa de autocompasión. A veces, para poder quitar nuestro sufrimiento, hay que protegernos. Por ejemplo, decir que no, o no te pases de la raya, o no permitas que te traten mal, o no permitir ciertas acciones dañinas a nosotros mismos o a otros, también significa tomar acción para proveer a nosotros mismos nuestras necesidades. Es como el papá o la mamá compasivo que trabaja 2 trabajos para ayudar a sus niños. A veces tenemos que usar nuestros propios recursos para cubrir nuestras necesidades, tomar nuestras necesidades en serio y hacemos algo para llenar eso. Parte de la autocompasión nos motiva al reto. Aunque nos aceptemos exactamente como somos, no podemos aceptar todos nuestros comportamientos como son. Tampoco podemos aceptar todas las situaciones en las que estamos tal y como están, si es que esas situaciones son dañinas de alguna manera. Una vez más, el aspecto feroz de la autocompasión es protegernos, motivar el cambio en este sufrimiento. Lo que es importante es que estos dos análisis deben equilibrarse, la parte tierna y la parte feroz. Es como la mamá oso y la mamá oso. Es el yin y el yang. Ambas energías se unen
porque si somos muy calmaditos, muy gentiles, a lo mejor nos volvemos conformistas, pero si somos tan feroces tomando acción, no aceptar nada, entonces a lo mejor nos volvemos muy agresivos para el mundo. Cuando nos equilibramos, llegamos a esta parte linda, centrada, como John Halifax dijo, hay que tener una linda, fuerte espalda y un corazón tierno. ¿Cuál es la investigación de la autocompasión? Primero que nada, sepan que hay muchos estudios. En el 2003, yo publiqué una teoría de autocompasión y publiqué una escala de autocompasión, que tan lindo es como uno mismo, siente que está aislado. Durante los primeros 3 años éramos mis estudiantes y yo. Eso ya está actualizado y hay más de 4,000 estudios que examinan la autocompasión. Es un amplio campo de estudio. ¿Cuáles son las conclusiones de la investigación de autocompasión? Los estudios pueden ser bien aburridos, si soy honesta, porque casi siempre el resultado es lo mismo, que la autocompasión está muy enlazada al bienestar. Vemos reducciones en ciertos estados mentales, menos depresión, menos ansiedad, menos estrés, menos vergüenza, menos comer sin motivo y mayor satisfacción. ¿Por qué? Porque si pensamos en la compasión, que es la capacidad de estar con nosotros mismos y nuestro dolor y abrazar a nuestro dolor con amor, lo vemos de una manera compasiva y así no estamos tan abrumados con el dolor, sea dolor físico o dolor emocional. Y si estamos tan abrumados por el dolor, nos apoyamos a nosotros mismos y así no tenemos cosas negativas como depresión y ansiedad. A lo mejor vienen cosas que a veces suben, a veces bajan, no nos quedamos estancados, nos llenamos de autocompasión. Lo que es interesante de estos estudios es que la autocompasión está relacionada con buenos estados mentales, felicidad, optimismo, satisfacción con la vida, gratitud. La gente dice, ¿no dijo que la compasión es de sufrimiento? ¿Por qué está más contenta la gente cuando están abrazando su sufrimiento? Es porque la compasión se siente bien. Aunque es una manera de relacionarnos con nuestro sufrimiento, se siente bien estar presente y conectados con otros, ser amable, lindo, que da apoyo. La autocompasión es una sensación positiva. No es que borremos lo negativo, seguimos sintiendo el dolor, pero lo abrazamos, está presente y de hecho, eso es algo que ofrece un albergue, un refugio al dolor que estamos sintiendo. A lo mejor no les sorprende que la autocompasión está relacionada con la salud mental, pero también con la salud física, porque hay conexión de mente y cuerpo. ¿Cómo funciona esto? Es que en la autocompasión, cuando tenemos el huir, pelear y paralizarnos, criticarnos a nosotros mismos, o sea, la autocompasión reduce, el término es no estar en modo desastre, con todas las experiencias que estamos sintiendo. Bajamos la respuesta del cortisol, regulamos el sistema nervioso, el ritmo cardíaco, los opioides naturales del cuerpo nos hace también calmarnos y esto nos hace tener una mejor respuesta inmunológica, dormir mejor. Y si tenemos mejor función inmunológica, dormimos mejor, tendremos menos dolores y catarros. Cuando tenemos autocompasión, tenemos menos dolor. Desgraciadamente, muchas personas no creen en la autocompasión. Piensan, ay, puede haber demasiada autocompasión, algo demasiado, puede ser mucha autocompasión. Está claro que las dudas que tienen las personas son por la cultura, que la cultura no nos enseña la autocompasión, nos enseña a ser sospechosos de la autocompasión. De suerte, sabemos que todas estas dudas no son ciertas, no tienen un buen fundamento.
Algo muy común es pensar que la autocompasión es debilidad, que hay que ser duros y fríos y que eso nos hace fuertes. No, probablemente es porque la gente no sabe lo que es ser feroz en la autocompasión, solo conocen el lado tierno. Pero como ya les mencioné al principio de esta plática, la autocompasión es una de las mayores fuerzas de resiliencia que tenemos a nuestra mano. Cuando las cosas se ponen difíciles, si quieren sobrevivir y salir adelante, necesitan autocompasión. La idea de la investigación es cuando gente que pasa por divorcio, tiene niños con necesidades especiales, una persona con cáncer, familiar con enfermedad grave, la gente que tuvo que lidiar con la pandemia, con COVID, el combate en las Fuerzas Armadas, la gente que se tiene más autocompasión puede afrontar y sobrepasar las situaciones de una mejor manera. Los soldados durante el combate hemos estudiado que con mayor autocompasión es posible que tengan menos estrés postraumático, menos tendencia a tomar alcohol para lidiar, mejor manera de funcionar en su vida, menos probabilidad de considerar el suicidio, que es algo que sienten por la herida moral que han sufrido. Es interesante que lo que más predice el estrés postraumático que experimentan los soldados es por el nivel de autocompasión. Lo vemos en todas partes. Lo que vemos es no solo lo experimentamos, pero cómo nos relacionamos a lo que experimentamos, lo que determina si uno es fuerte y puede sobrevivir. Algo que es un bloqueo muy grande es la motivación. La gente piensa que tiene que ser duro con sí mismos, criticones de sí mismo para poder hacer su trabajo, para poder lograr sus metas. Yo quiero decirles que la autocrítica funciona como motivador, de cierta manera. Hay que ser honestos. Muchas veces nosotros con la autocrítica podemos terminar la universidad. Pero no hay que ser duros. El castigo corporal a los niños funciona a corto plazo, pero si tratan ustedes de lograr sus metas, igual que el castigo corporal, tiene efectos secundarios muy negativos. Nos causa ansiedad en nuestro desempeño, nos da tanto miedo fracasar, nos va a dar ansiedad y eso limita nuestra capacidad de funcionar de la mejor manera. Luego nos da miedo el fracaso. Sabemos que si fracasamos, nos vamos a autoflagelar. Entonces no queremos el riesgo porque nos da miedo. También puede causar el renunciar a la esperanza con el tiempo y nos hace sentir deprimidos a la larga. Es muy importante el hecho de autoflagelarnos, es que nosotros debemos pensar que podemos aprender del fracaso. El fracaso es el mejor maestro, pero si solo nos golpeamos a nosotros mismos, no podemos aprender. La autocompasión es más eficaz que la autocrítica. Eso funciona mejor, nos lleva a un mayor crecimiento, la habilidad de aprender y crecer con lo que nos ha pasado. Otro bloqueo a la autocompasión es la idea de que esto es egoísta. De nuevo, porque comienza con la palabra auto. Oiga, dice que se llama auto, porque compasión. ¿Por qué no le dice compasión interna? A lo mejor sí, pero no importa, aunque no lo crean. No hay tanto del yo propio en la autocompasión. Es acerca de nosotros, no de mí. No es algo egoísta. No es como que tengamos 5 unidades de compasión y me doy 3 para mí, 2 para la otra gente. No. Con mayor compasión que recibamos, más compasión tenemos para dar a los demás. Sabemos por ver las relaciones de personas con mayor autocompasión. Son personas más generosas, menos controladores, menos autoobsesionadas en sí mismas. Lo otro de la autocompasión es esto: la capacidad de cuidar a otros sin perdernos a nosotros mismos. Hay personas, no, la mayoría de las personas
son tan compasivos con otros que le dan más compasión a los demás que a uno. Y si uno da más y más y más a los demás y no a uno, se acaban los recursos. Y uno empieza a autoflagelarse por no tener compasión para los demás. Se agota, se satura, ya no tiene nada más. La autocompasión feroz nos permite fijar límites. Si la gente nos pide hacer algo, nosotros decidimos si sí ayudamos a otros o no. Puede a veces decir, lo siento mucho, pero necesito cuidarme a mí mismo ahorita. Su capacidad de autocuidarse nos da la energía de cuidar a otros. También reduce el estrés y el agotamiento total. De la manera que lo hace, es que cuando nosotros cuidamos a alguien que tiene dolor, sentimos de hecho su dolor. Nuestro cerebro está diseñado para sentir el dolor de otros. Las neuronas, si somos sensibles, sentimos el dolor de los demás. Parte del motivo que nos saturamos, porque en la presencia de otras personas con dolor nos drenamos. ¿Han escuchado ustedes la fatiga de la compasión? No, no hay fatiga de la compasión. Es la fatiga por la empatía. Cuando sentimos mucha empatía por los demás y constantemente, nos drena y nos agota. La compasión nos premia. Cuando sentimos compasión, nos revitaliza. La compasión es una emoción positiva. Lo más importante de esto es que nosotros nos damos a nosotros mismos la compasión por el dolor que sentimos al cuidar a otros, y la empatía va y viene. Aquellos a quienes les cuidamos rebotan la compasión hacia nosotros. Si estamos frustrados, saturados, todas las personas que están entre nosotros, está resonando que también están agotados. Pero si cultivamos la presencia conectada en ese momento, todas las personas a las que encontremos experimentar eso en ese momento. La autocompasión no es egoísta. Voy a decirles una historia. Antes de que yo diera esta clase, aprendí porque mi hijo Rowan es autista. Él tiene autismo y muchas personas dicen que los niños con autismo no tienen empatía, no sienten emociones. No es cierto. En este caso es muy empatético, muy sensible a mi estado de ánimo. Lo que descubrí cuando él era más chiquito y luego como adolescente es que yo podía regular las emociones de él regulando las mías. En otras palabras, si yo me pongo muy, muy, muy alterada, me doy compasión de qué tan difícil me está costando todo esto. Yo me calmaba y él sentía mi calma, mi compasión. Él comenzaba a calmarse solito. Una vez más, reiterar, la autocompasión no es egoísta. Es un obsequio que nos damos a nosotros mismos y a todas las personas con quien nosotros tenemos contacto. Lo que quiero hacer ahora es guiar una práctica de autocompasión para todos nosotros, para que sepan lo que se siente por sí mismos, y luego abrimos la sesión a preguntas. Esta es como una mini meditación, así que cierren sus ojos. Tómense un momentito para estar siendo parte de su cuerpo. Pongan los pies sobre el piso, el peso de su cuerpo en la silla. Hagan ciertas respiraciones y díganse a sí mismos. Lo que quiero que hagan en este momento es pensar en una situación en su vida que les está causando cierta angustia. Puede ser un asunto de salud, de trabajo, con alguna relación. No piensen en algo tan abrumador, porque si están abrumados, no se van a poder enfocar en aprender sobre esta práctica. Algo
del ligero a mediano. Esta situación la traemos a los ojos de nuestra mente. Y lo que vamos a hacer es intencionalmente traemos los tres componentes de autocompasión a ver qué sienten. El primero es hacer conciencia. Observen su situación. Reconozcan. Esto es bien doloroso. Esto es bien duro. Esto duele. Vean bien claro lo que está pasando. Sean valientes. Observen el dolor. Es difícil. Duele. Ese es un momento de sufrimiento. Recordemos nuestra humanidad, la humanidad de la situación. Esta situación, este momento, este estrés, es parte de ser la vida, vivir la vida de un humano. Recordarse a nosotros mismos que no están solitos. Que no hay nada malo en uno, nada anormal en luchar con esto. No están solitos. Están conectados con tantas, tantas otras personas en esta situación. Luego tenemos que traer la calidez y la amabilidad. Puede ser con un toque físico. Puede poner ambas manos sobre su corazón, en el centro de su corazón. Sientan la calidez de sus manos sobre su cuerpo. Recuérdense a sí mismos cuál es la situación por la que están pasando. Físicamente nos retenemos a nosotros mismos con nuestras manos y recordamos que esta angustia es la situación. Digámonos palabras cálidas, de cuidado, de apoyo. Lo que naturalmente diríamos a un amigo o una amiga, a quien queremos. Algo así como, yo estoy contigo. Está bien cometer errores. Todos cometemos errores. O estoy interesada en lo que a ti te pasa. Me preocupas. Vas a estar bien. No te voy a dejar solito. Yo estoy aquí para ti. A lo mejor esas palabras no son las usuales para ustedes, pero las palabras que les dirían a un amiguito o amiguita en la misma situación que ustedes. Try them out with yourself.
Traten de hacerlo para sí mismos. May feel awkward or A lo mejor sienten como que es chistoso, que no es lo natural. No importa, como sea. Hay que fijar esa intención de tener más apoyo y compasión para nosotros mismos. Okay, then when you're ready, cuando estén listos, you can open up your eyes. Pueden abrir sus ojitos. Thank you so much. Gracias. Muchas gracias, Kristen. Gracias por compartir sus palabras y la pequeña meditación tan poderosa. Ahora es un gran placer presentarles a ustedes a otra Kristen, Kristen Rome. Kristen Rome es la consejera espiritual de Hospice of Santa Barbara. Ella es un ministro universalista que da apoyo a los que van al final de la vida o tienen una enfermedad mortal. Ella ofrece este cuidado a los amigos, a los cuidadores, a los pacientes, a los que son parte de Hospice of Santa Barbara, al personal y a nuestros amigos. Kristen Rome, comencemos la conversación con Kristen, ministra unitaria universalista. Estoy tan complacida de estar con ustedes, con Kristen y con la comunidad de Illuminate. Gracias por compartir su sabiduría con nosotros esta noche. Me encantó no solo su presentación y la información tan clara de lo que es la autocompasión y lo que no es, los ejemplos. Me encantó su meditación. Para mí el hecho de sentirla en mi cuerpo, en mi mente y sentir que me estoy calmando es tan poderoso. Es algo más profundo que si solo hubiera yo escuchado la conversación. Gracias por su guía sobre esto. Quiero decirles que durante COVID yo sentí que necesitaba más autocompasión, con autoconciencia. Yo tengo su libro, usé otras estrategias y habilidades. Realmente necesitaba eso y lo estoy usando mucho en mi trabajo con las personas que utilizan Hospice of Santa Barbara, porque están en periodo de duelo o tienen una enfermedad mortal. Yo me pregunto si usted pudiera orientar un poco lo que dijo entre nosotros que estamos bajo duelo, que perdimos a alguien o todas las pérdidas que sufrimos durante COVID. ¿Cómo puede traer la compasión a ese trabajo de duelo? Personalmente, yo no sé cómo pasa uno por un duelo sin autocompasión. Es esencial. El duelo es tan intenso. Si peleamos contra el duelo o lo suprimimos, no se desaparece. Se puede intensificar más. Se manifiesta en nuestro cuerpo. Es muy difícil sobreponernos al duelo a menos que estemos abiertos a esto y lo sintamos.
Habiendo dicho esto, también queremos hacerlo de una manera autocompasiva, al ritmo que sea correcto para nosotros. No necesariamente abrir las puertas a la carrera y arrasar con esto. No, tampoco queremos cerrar la puerta completamente. O sea que la autocompasión es una manera de pensar, ¿qué necesito ahorita? Abrirnos a sentirnos seguros y capacitados de sentir esa calidez. Me siento derechita porque pienso en mi espalda fuerte y en mi frente suave. Siento la fortaleza de abrirme a la valentía, a lo que está sucediendo, pero esa calidez y ternura por el dolor que sentimos. Lo que comienza a suceder con la autocompasión es increíble, que en vez de totalmente estar perdidos en el contacto de nuestra experiencia, las emociones dolorosas, los recuerdos, comenzamos a descansar sobre la conexión amorosa que sentimos. Comenzamos a estar conscientes de que esto está más saturado de compasión, no solo el dolor de lo que nos está sucediendo. Así que nos permite estar con nuestra pena sin estar abrumados, porque estamos refugiándonos en el amor, en la experiencia y en este dolor y pena que sentimos. No me puedo imaginar sobreponernos a un duelo sin la autocompasión. Sería insoportable. Aún sigue siendo insoportable, pero sería más insoportable. Quizá la mejor forma es poder trabajar en esto. Y me gusta la pregunta de ¿qué necesito ahorita? Estar conmigo misma, sentir lo que siento, tener acceso al apoyo. Sí, y a veces la respuesta es, no puedo sentir, es mucho, me tengo que ir a trabajar. Entonces hay que ponerlo en un compartimento, pero hacerlo de manera consciente como respuesta al dolor, no inconsciente como estrategia de evadir. Y luego conscientemente cuando tenemos los recursos, traemos en el espacio que tenemos, traemos lo que tenemos que lidiar. Gracias, eso es muy útil. Yo me pregunto si podemos profundizar un poquito más en los desafíos y retos de cuando estamos en una situación difícil, cuando estamos en el duelo de alguien que es un ser amado, el diagnóstico de cáncer, que haya regresado el cáncer. Lo siento más ahora que nunca. La tendencia que tendemos que lo duro lo hacemos más difícil y nos empezamos a criticar y autoculpar. La gente dice, pues me volvió el cáncer, no peleé lo suficiente, no hice los suficientes cambios, obedecí lo que me dijeron. El familiar dice, ¿cómo no vi las señales de advertencia del doctor? ¿Cómo es que la autocompasión puede lidiar con esa tendencia? La tendencia es bien natural y la crítica natural es natural también, porque eso nos da la ilusión del control. Pensamos, ay, debíamos de haber podido hacer tal y tal. Si hubiéramos hecho esto diferente, esto no hubiera sucedido. Y de ciertas maneras nos sentimos más seguros y más abiertos a la realidad de que no tenemos mucho control de lo que está sucediendo. Entonces, esa tendencia a criticar, juzgar, culpar, es un deseo inocente de estar seguros, pero desafortunadamente no nos mantiene seguros, empeora. Cuando nosotros nos traemos vergüenza a nosotros mismos, nos evita ver claramente lo que está sucediendo, porque nos estamos culpando
y ponemos tanta vergüenza en todo esto que a lo mejor perdemos las oportunidades de las diferentes opciones que podemos hacer para ayudarnos. Nos pone menos bajo control porque no estamos conscientes de las opciones que tenemos. Una vez más, es natural, pero no es tan eficaz. Hay que darnos compasión por la naturaleza y la tendencia de culparnos y pensar, ay, es lodo para hacer sentirme seguro, pero buscamos otra manera de hacerlo. Qué linda sugerencia del reconocimiento de esa tendencia de autoculparnos porque solo queremos sentirnos seguros. ¿Qué tal si tratamos otra cosa? Mi hijo dice, mamá, no quiero aceptar el dolor. Digo, ups, suerte, ojalá pudiera, pero no, sabemos que eso no. Es natural, queremos estar bajo control. Hay que tener la compasión. No significa que no tenemos cómo decidir. No podemos parar las olas, pero sí podemos aprender a surfear. La compasión es aprender a navegar lo que está pasando, no pelear contra lo que está sucediendo. Me parece una linda imagen que podemos seguir la ola en vez de dejar que la ola nos inunde. Podemos ver cuáles son las opciones, qué opciones tenemos. Es útil. Quiero decir que tenemos muchas personas aquí el día de hoy. Hay personas aquí que están cuidando a otra persona. Su trabajo es cuidar a otros, quizá niños, parientes ancianos, personas muy enfermas. ¿Nos puede dar un recordatorio o una orientación a nosotros los que estamos cuidando a alguien? Lo mencioné muy brevemente. Es esencial darnos a nosotros mismos compasión cuando cuidamos a otros, especialmente cuando cuidamos a aquellos que sienten dolor. Yo no sé si alguien, quizá un niño, quizá no tenga ningún desafío. La mayoría de la gente tiene desafíos, tiene dolor físico, especialmente cuando cuidamos a otras personas y somos sensibles. Uno literalmente va a sentir el dolor de ellos en nuestro cerebro. Si yo cuido a alguien que se apachurró un dedo en la puerta, siento yo también el dolor. Es dolor real, así funciona el cerebro humano. Es esencial, absolutamente, no solo tener compasión por los otros, pero también por nosotros mismos como cuidadores. Compasión por el hecho de que duele, de que a lo mejor nos sentimos tan estresados, tan inadecuados, exhaustos, tantas dificultades de ser cuidadoras. Y el motivo de es esencial son dos. A, si nosotros no nos traemos compasión, calidez y amabilidad, no nos sobra nada para dárselo a los demás. ¿Sabe qué? Nos quedamos vacíos. A lo mejor no tenemos tiempo de autocuidarnos, ir a un masaje. Si no tienen tiempo, ni modo. Pero por lo menos tener compasión y decir, esto es tan duro que ni siquiera puedo ir a darme un masaje. El sentimiento de que alguien le cuida y le quiere a uno en su propia mente hace la diferencia. Pero como ya se los dije antes, este efecto interactivo es lo que cultivamos internamente y eso se comunica a quienes cuidamos. Si intencionalmente cultivamos la calidad, la calidez, y esto por nosotros mismos es un obsequio que le damos a todos. Algo más que uno hacemos es que hacemos esto con los cuidadores. Usamos la respiración. Al exhalar, damos a la compasión a las personas que cuidamos.
Entra la compasión, sale la compasión. Porque si no respiramos, en 3 minutos, ¿qué nos pasa? Este es un recordatorio de cómo inhalar y exhalar. Por ejemplo, con mi niño, cuando estaba chiquito, ahorita está muy bien, pero cuando era chiquito tenía tantos berrinches, yo ponía 95% de mi energía en mí, porque yo tenía que estar segura que él no se lastimara. Yo me cuidaba primero y decía, esto es tan abrumador. Primero me cuidaba a mí misma y luego lo cuidaba a él. Acuérdense que no se pone uno el oxígeno antes de primero ponérselo a uno y luego a la otra persona. La verdad de la respiración es algo que no tiene que meditar 5 años antes de poder hacerlo. Nosotros podemos respirar inhalando y exhalando con pasión. Y como usted menciona, todos respiramos de todas maneras. Hay gente que se imagina inhalar la luz. Es la imagen visual. Eso ayuda a una luz de sanación. Nosotros trabajamos con niños y jóvenes. ¿Eso funciona en ellos? Sí. Hay programas para enseñar compasión a niños y adolescentes. Esencialmente los adolescentes, pero especialmente con los niños chiquitos, la analogía de la amistad es tan útil, porque para 9, 10 años quieren ser buenos amigos y uno se asegura que incluya que hay que ser buen amigo para sí mismo. Uno puede decirle a un niño, cuando ellos dicen algo así no bueno de sí mismos, decir, ¿tú le dirías eso a tu amiguito? ¿Cómo se sentiría su amiguito si le dijeras eso? Es una manera fácil de comprender el impacto, porque el impacto que sentiría el amigo lo siente uno. Los niños lo entienden, de verdad. Puedo ver que es una herramienta buena para los adultos alrededor de nosotros. Personas que dicen, ay, esto es como muy cursi. ¿Cómo tratarías a un amigo que le está pasando esto? O pueden usar la metáfora de ser mentor, de que tener autocompasión. Ya hicimos un programa para los atletas. Los atletas son duros consigo mismos, quieren ganar el primer lugar. Lo que hacemos es enseñarles que hay que ser un buen entrenador para sí mismos. Si cometen un error, en vez de avergonzarse, culparme a sí mismo, dice, no, está bien, yo de esto aprendo y mejoro mi desempeño. Y los entrenadores ven la mejoría. Es una forma más útil de hacer estos cambios. Gracias, me gusta mucho de que uno sea su propio entrenador amigo. Se nos está acabando el tiempo. Pero quiero darle unas últimas palabras con las que nos quiera dejar. ¿Hay alguna pregunta por parte del público? Creo que ya las cubrimos. ¿Alguien quiere la copia de esas diapositivas? Sí, nos la puede mandar. Y también hablamos de la autoculpa que nos preguntó Emily. Ya le respondimos. Quizá hablaré un poquito más acerca de la compasión feroz. En los sentimientos de duelo, esa parte tierna, amable, de autocompasión, está ahí. Pero a veces, dependiendo de la situación, quizá el sistema de salud, quizá está en una organización que no le trata a uno bien, o asuntos de sociedad que contribuyen a la situación. Es muy importante que la autocompasión no solo sea calmada, que sea feroz. Los movimientos de servicio social, acceso equitativo a la salud, el calentamiento global, cuando lidiamos con estas cosas requieren
una gran fuerza, no solamente un trabajo interno, pero parte de aliviar el sufrimiento quiere decir que estos cambios del mundo también ayudan a aliviar el sufrimiento. Por ejemplo, tomar acción. Muchas veces, muchas personas se sienten tan abrumados por todo lo que sucede. Necesitamos compasión tierna, aceptarnos a nosotros mismos, pero también necesitamos la acción férrea para hacer los cambios. No solo ser tan complaciente. Es algo que la gente tiene que tener en mente que significa las dos cosas. Como usted dijo, mientras más nos demos autocompasión a nosotros mismos, tenemos una mayor capacidad de ser férreos, feroces. Así que con eso concluiremos. Fue un gran placer estar con usted. Gracias, Kristen, por compartirnos su sabiduría, su trabajo, compartir a sí misma con todos nosotros. David, le paso la voz. Gracias, gracias. Kristian F., es tan potente, poderosa la conversación que tuvimos. Una de las conversaciones tan conmovedoras que he tenido en mucho tiempo. Gracias a Hospice de Santa Bárbara. Hay que agradecerle, Kristen, que esté con nosotros esta noche. Estamos complacidos de estar ofreciéndoles a ustedes la serie Illuminate en forma gratuita, pero no podemos hacerlo sin la ayuda de ustedes. Así que consideren un donativo para estar seguros de que esta serie continúe. Pueden hacer clic en el recuadro de chat. Pueden ir al portal para inscribirse en los eventos de Illuminate en el futuro, pero es importante registrarse con anticipación. Nuestro siguiente invitado es la doctora Kelly McGonigal. Marquen sus calendarios para el 24 de agosto. Kelly es una psicóloga en el ámbito de salud de la Universidad de Stanford, Escuela de Administración de Empresas. Es una pionera de ser pionera en la neurociencia, en la psicología, estrategias prácticas para el bienestar personal y fortalecer a las comunidades. Para mayor información, ustedes pueden pasar al recuadro de chat que les he mostrado o pueden visitar ustedes nuestro portal de Hospice of Santa Bárbara. Finalmente, gracias a todos ustedes por estar con nosotros esta noche. Que pasen una bonita tarde y una bonita semana. Muchas gracias.